Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión, claro que sí, nos encontramos en la Basílica del Voto Nacional. Vamos a estar recorriendo sus interiores, vamos a ver las capillas, las cúpulas y demás cosas que se encuentran aquí. Como ustedes ya sabrán, esta es una de las iglesias más emblemáticas de nuestra capital y de Latinoamérica, inclusivemente, por su apariencia, por las gárgolas y demás cosas. Así que no olviden suscribirse y compartir para que sigan viendo este tipo de contenido, gente. Pues gente, en este momento nos encontramos en una de las criptas que está ubicada bajo la iglesia de la Basílica, o también llamada de la Consagración de Jesús. Obviamente esto es acceso público, pero se podría decir que para tener un espacio aquí sí es un poco costoso, ya que se encuentra en una iglesia muy nombrada, muy emblemática. Lo que sí se ve bastante gente en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús es que existen varios personajes, se puede decir, como de la religión, padres, frailes. Catacumbas que se llama Santa Iluminada, pero como ustedes logran apreciar a mis espaldas, existen muchos letreros. Tal vez sea por la situación que está atravesando este momento el país económica y socialmente, están pidiendo lo que es ponerse al día con el pago de mantenimiento a bastantes de estas, como ustedes logran apreciar. Por acá hay más, ya verán en las tomas. Entonces es algo muy triste que se observa aquí, pero a pesar de eso se mantiene en un muy buen estado. Seguimos avanzando por el cementerio, gente, nos vamos encontrando con muchas más cosas, ¿no?, que dan demasiado la atención. Seguimos encontrándonos con varios nichos y lugares como este, que son villas ardientes, un poquito más privadas para las personas que tienen aquí sus seres queridos y vienen a pedir por ellos. Tengamos en cuenta, gente, que la Basílica del Voto Nacional tiene 6 niveles. ¿Qué quiere decir 6 niveles? Cada nivel tiene 4 pisos. Entonces hagan cuenta cuántos pisos más o menos normalmente tendría esta iglesia si lo demarían pisos. Nos encontramos en la Torre 2. ¿Qué podemos observar de aquí? Cabe destacar que tenemos los vitrales. Eso significa que es arte en pintura en vidrios. Y todos los vitrales tienen un significado. En este caso significa la flor aquí en el Ecuador y además todos los sucesos que ha pasado aquí. Bueno, gente, en este momento ya nos encontramos en el tercer nivel. Es el ingreso a la Torre del Cóndor, ¿no? Ustedes verán, es un puente colgante que cruza sobre la iglesia. Y en la Torre 2, gente, inclusive logramos encontrar, para las personas que vienen acá, turistas y demás cosas, locales de souvenirs, donde puedes adquirir desde una chompa hasta un helado. Entonces, para que vayas de aquí con las manos llenas.
Gente, miren nada más donde ya nos encontramos. Pero qué increíble saber que es construida desde inicios del siglo XIX. Por ahí data más o menos la historia de esta iglesia. Además, no es concluida al 100%, como ustedes ya logran observar el color de las columnas, paredes. Entonces no es una iglesia que está 100% terminada. Y por ende también encontramos gárgolas que están en la fachada de aquí de la basílica, y también animales representativos del Ecuador, tales como monos, caimanes, piqueros de patas azules, tortugas y en fin muchos más que logramos encontrar en la fachada. Y si ustedes me acompañan por acá, gente, miren nada más qué feo que se ve todo esto así escrito con corrector marcadores. O sea, es algo pésimo que logramos encontrar aquí. Si ustedes son las personas que hacen esto, algunos de ustedes que me ve, no hagan este tipo de cosas porque se ve deplorable, se ve sucio, o sea, dañan sí la fachada. Llegar a este lugar donde me encuentro en este momento, gente, chuta, sí, es algo complicado. De preferencia, las personas que tengan vértigo, miedo a las alturas, no lo hagan. Miren, estamos, se puede decir, en lo más alto de aquí de la Basílica del Voto Nacional. Tienes, para llegar a este lugar, debes subir primero al reloj. Llegas al reloj, ves unas gradas de hecho churo, negras metálicas. Tomas de esas gradas y de ahí ya llegas a este lugar, que es de una de las puntas de la Basílica de Voto Nacional, que tú logras apreciar desde afuera de la calle. Es lo que ves desde lejos, desde donde te ubiques, y dices, esa es la Basílica del Voto Nacional. Pues este es el interior, miren nada más cómo se ve. Entonces sí, es algo muy muy bacán, gente. En 1883, por iniciativa del padre oblato Julio María Matovelle, ¿no? Pero los planos arquitectónicos fueron construidos por el arquitecto Emilio Trainer. Y aquí logramos apreciar las imágenes de cómo se estaba en su construcción de la iglesia. Miren nada más cómo vamos. Miren, aquí tenemos la calle Venezuela y demás lugares, ¿no? Cuando se supone que era la construcción, en esta imagen de aquí, déjenme dar un poquito de zoom. Vean nada más, ellos eran los encargados de la construcción de la basílica, y así era como lucía, ¿no? Entonces no es algo que ha avanzado tan rápido, pero sí, o sea, es una diferencia muy amplia de lo que era a lo que es hoy en día. Miren nada más, gente, donde hemos logrado ingresar. Aquí es muy complicado el ingreso, la verdad, pero nos han permitido. Y aquí el dato curioso es que esto es para exmandatarios de la República del Ecuador. ¿Qué quiere decir eso? Presidentes, ¿no? Entonces, a este lado derecho encontramos los cuerpos de Antonio Flores Gijón, Mariano Suárez de Vintimida, Camilo Ponce Enríquez, y a mi lado izquierdo, Andrés F. Córdoba Nieto, ¿no? Que son presidentes de la República de Ecuador. En este lugar se encuentran 14 presidentes de la República del Ecuador, pero 4 están en cuerpos y los otros 10 están cenizas. A mis espaldas está el más emblemático que se podría decir de este lugar, quien es el general Juan José Flores, quien fue el primer presidente de la República del Ecuador.
La cripta está conformada por 50 tumbas de mármol francés para cuerpos y 150 para cenizas. Como ustedes logran apreciar, tienen todas ese escudo del Ecuador, que está bañado 100% en oro. Todas tienen ese detalle, si sea para cuerpos o para cenizas. Bueno, gente, hasta aquí llega el video de hoy con la Basílica del Voto Nacional, un lugar increíble que tenemos en nuestra capital. Entonces, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse si te gustó para que sigas viendo, porque nos faltan muchos lugares por recorrer. Entonces, sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más lunas que nunca.